Querido venir hasta Yoga Estepona, que está en Nueva Estepona. Graciela es su profesora y también la profesora de tango, y es un centro, un espacio que acaba de abrir sus puertas, ¿no es así? Pues sí, la verdad, empezamos en octubre y la verdad que estamos muy contentos, ¿sí? ¿Sí? La idea es un poco de todo, porque no solamente dais clase de yoga para adultos y para niños, sino también dais clases de tango y otros talleres, ¿no? Sí, sí, hacemos talleres en los fines de semana, donde hacemos talleres para niños, donde motivamos su creatividad, su positividad y le damos a conocer realmente lo que realmente somos, ¿no? Así que, y trabajamos con el yoga, le damos clases de yoga, clases de alimentación, de no comer muchos chuches y bueno, todas esas cosas que estamos en conjunto. Claro, porque esto tenemos que empezar a desarrollar al niño desde que es pequeñito para convertirlo en un adulto con buenas costumbres y sanas sobre todo, ¿no? Sí, y aparte que dicen que los niños son nuestros maestros. ¿Vale? Entonces, al ser nuestros maestros, pues ellos mismos nos motivan a nosotros a tener una vida un poco más equilibrada y más sana. Graciela, vente para acá porque queremos coger la clase. Esta es la clase de los pequeñines, sí, ¿no? Exacto. ¿Y en qué consiste esta clase de yoga para ellos? La clase para ellos es una clase de motivación, de relajarse y estimular todo su cuerpo. ¿Vale? Lo relaja, le haces trabajar todos los brazos, los pies, cantan mantras, cantan el Om, y la verdad que es, o sea, les gusta venir mucho, o sea, son muy adictos a las clases. Y Ángeles es una profesora que viene especialista en yoga para niños y viene desde San Pedro a ofrecer las clases especialmente para ellos. Claro, porque trabajar con niños tiene que ser alguien especial porque hay que hacerlo muy bien. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo una clase de yoga para grandes que para niños. Hay ejercicios que los niños no pueden hacer. Hay que tener mucho cuidado con su columna vertebral, hay que tener cuidado con la respiración y motivarlos al mismo tiempo. Hay que jugar con ellos. Ellos tienen que venir a jugar y a divertirse. Los talleres que pones en marcha una vez al mes, sí, son muy variados, ¿no? Sí, sí, la verdad que son variados. Tenemos cursos para grandes, que son para el despertar de conciencia, para mejorar un poco nosotros a nivel espiritual y a nivel emocional, y otros para niños, que también lo que hacemos es motivar su creatividad y hacerlos sentir más seguros, ¿vale? Trabajamos la parte de expresión, que los niños hablen, que se expresen, que vean la parte positiva y la parte bonita de la vida. Sí, y que además que también, como en el colegio solo nos enseñan materias, aquí un poquito escuela de vida, ¿no? Sí. Una escuela de vida sana, en la que también tienen que conocer sus emociones, cómo se mueve su cuerpo, cómo les da señales también, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte conocerse a ellos mismos, a cómo estamos, qué sentimos, qué es lo que nos pasa dentro, quiénes somos. Claro, para ellos esto es un juego, pero que poco a poco va calando en su conciencia. Es que son niños con un nivel de conciencia muy elevado, ¿vale? Nosotros somos los que estamos más dormidos que ellos. Claro, y ellos desde pequeñito como esponjas, que eso es lo que son. Exacto, sí, sí. Graciela, vamos a ir preparando un poquito la clase de los adultos ahora, sí, porque tú por las tardes tienes varias clases a la semana. Sí. De yoga para adultos y además las clases de tango, que hoy no tenemos clases de tango, pero háblanos de ellas.
Bueno, las clases de tango son los lunes por la noche y la verdad que tenemos muchos esteponenses que vienen a bailar tango y viene mucha gente de Marbella también. Bueno, yo hace muchos años que doy clases de tango y la verdad que hay un grupo muy bonito, sí. Bueno, pues otro día pasaremos a ver cómo se mueve la clase de tango o mandaremos aquí a mi compañero Mariano con la cámara, porque el bailar tango no sé si se le va a dar tan bien. Bueno, o no. A lo mejor se motiva, ¿eh? Sí, ¿no? Cuando nos veamos a los demás, ¿no? Sí, si alguien no tiene ni idea de bailar, el tango... Pues lo mejor. Mejor que no tenga idea y que no que tenga mala idea. O sea, mejor. Todo se aprende por el primer paso y todo el mundo aprende. El que quiere y le guste, claro. Pues aprende, seguro. ¿Las clases de tango tienen niveles o todo el mundo va al mismo nivel? Hay dos niveles. No. Sí. Hay un nivel de principiante y hay otro nivel de intermedios avanzados. Vale, sí. Porque imagínate yo una clase de avanzados. Claro. Pero lo bueno que tenemos es que empezamos la clase para principiantes, después llegan a los intermedios, los que ya saben bailar un poco, y lo que hacen es se juntan y bailan un rato. Entonces se mezclan los niveles. La gente que recién empieza, lo que tiene es que baila con alguien que ya sabe un poquito. Entonces la verdad los motiva, los lleva, y la verdad que, bueno, después los principiantes ya se van y ya se quedan los intermedios avanzados para hacer su clase. Bueno, pues ahora vamos a ir preparando la clase de yoga para adultos, los más pequeñines se van a ir, que ya tienen que con su clase, sus deberes también. Y esas cosas también. Claro, exacto. Y preparamos para los mayores y ahora que nos cuente Graciela un poquito, ¿por qué? ¿Por qué recomendamos el yoga? ¿En qué nos beneficia a nuestra vida el yoga? Enseguida. Primero en las clases de yoga, y ahora nos lo va a contar Graciela, es intentar relajar el cuerpo, estirar todos los músculos, prepararlo para los ejercicios de estiramiento, me imagino. Sí, lo primero que tenemos que hacer es hacer que nosotros estemos con nuestro ser interior, ¿vale? Es olvidarnos de dónde venimos, de todas las preocupaciones, de todo el estrés que hay afuera y venir a desconectarnos. Entonces, por eso nos relajamos. Respiramos profundo, sentimos el corazón, sentimos la respiración, estamos en contacto con la parte sensorial, que generalmente estamos desconectados. Y, vamos a explicar así brevemente por qué es tan importante la meditación, el conectarse con uno mismo, para qué es beneficioso. Es beneficioso porque nosotros somos lo que está dentro, ¿vale? El cuerpo es el coche, nosotros adentro tenemos la parte de realmente lo que somos, lo que sentimos. Entonces, si no desconectamos, digamos que el pensamiento, el cuerpo mental, pues estamos todo el día de arriba y no estamos conectados con nuestra esencia, con lo que somos. El yoga además es un ejercicio que te ayuda también a conocer los límites de tu cuerpo, me imagino también que cada uno sabe hasta dónde llegar, aquí no forzamos la máquina tampoco. No, en absoluto, no la forzamos nunca, vamos sintiendo, por eso es que tenemos que relajarnos y entender cómo estoy, cómo siento, qué me pasa cuando hago un ejercicio, ¿vale? ¿Qué estoy sintiendo dentro? ¿Qué parte mía se está moviendo y qué parte me está limitando y me dice, no, aquí, hasta aquí no vayas, o esto no lo muevas, o esto hasta aquí, no seguimos más adelante de ahí? Eso también nos ayuda interiormente y exteriormente, ¿qué beneficios encontramos practicando yogas? Oye, las tengo a todas ahí muy paraditas, sí. Tú si quieres sigue un poquito más con la clase y ahora me contestas a esta pregunta, porque no vaya a ser que se queden ahí con esa postura, ¿eh? No, ahora cambiamos, inspiramos y giramos la cabeza hacia el otro lado y también mantenemos unos segundos, ¿vale? A nivel exterior, pues que vivimos una vida más relajada hacia los demás. Primero porque nosotros estamos más relajados, ¿vale? Al estar conscientes de lo que eres, de tu ser, al dedicarte tiempo para ti primero, estás dándote un regalo, estás haciendo algo súper importante y eso se transmite a lo que tú
tienes alrededor. Claro, y también, aparte, estás aprendiendo a mantener una postura buena y equilibrada para tu columna, para tu sistema, ¿no? Que es importante, que exacto, hoy en día exacto, nos sentamos exacto. de cualquier forma, nos tumbamos en el sofá a ver la exacto, tele. Exactamente, eso es fundamental. El cuerpo, yo siempre digo a mis alumnos o alumnas, cada vez cuando una persona empieza con la práctica del yoga, su cuerpo ya no envejece. ¿Vale? Se mantiene. Algunos que hasta tienen un nivel de flexibilidad y de fuerza que no lo habían tenido nunca. ¿Vale? Y esto para gente que no ha hecho deporte. La gente que ha hecho deporte y ha hecho deporte de alto rendimiento, bastante fuerte, pues te mantiene, te estira. Puedes llegar a los niveles de estiramiento que no lo haces con gimnasia fuerte, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, está recomendado para todo tipo de edades y sobre todo que no tenga miedo a aquella persona que nunca haya hecho nada, que todo se puede conseguir poco a poco y se llega, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto es un trabajo personal. Las chicas vienen mamás, chicas, o sea, vienen señores también, y esto no es para nadie más que para uno. ¿Vale? Es una hora y media que uno se dedica para uno, para relajarse, para estar con uno mismo, para desconectarse del trabajo, de la familia, de todo, y darse ese espacio. ¿Es necesario huir del run-run diario? Es fundamental. Fundamental, necesario, sí. Es urgente, podríamos decirlo. ¿No? Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú disfrutas algo, pues te das un regalo tan interno que después sales corriendo de aquí a ver a tus hijos, a estar con tu familia y estás en otro nivel. Claro, que el tiempo que pasas con ellos es de mejor calidad. Por supuesto. Bueno, no vamos a robarte más tiempo hablando de tiempo con la clase, porque lo que queremos es seguir un poquito viendo cómo la das, no nos vamos a quedar todo el tiempo, pero lo que sí queremos es invitarte un día al programa, te vienes, sí. Si quiere alguna alumna acompañarte lo puede hacer también, claro. O con algún alumno de tango que también das clases, sí, sí. Y hablamos eso, de beneficios en todos los sentidos, ¿no? Interiores, exteriores, para el cuerpo, para el músculo, para claro. La flexibilidad, ¿te parece? Por supuesto, claro que pues, sí. Pues dejamos con la clase. Muy gracias. Bien, Linda. Gracias a ustedes. Volvemos. We'll be right back.